Ok, bienvenidos. Vamos a cambiar el idioma de este teléfono Samsung Galaxy A10e y también es el mismo paso para Samsung Galaxy A20. Ok, entonces vamos a ir a ajustes. Vamos a regresar y en el engrane, este engrane de settings, ese es lo que vamos a abrir, ¿verdad? Entonces, deja enfocar bien la cámara aquí. Y vamos a, en esta sección, vamos a navegar y vamos a buscar donde dice General Management, ¿ok? Vamos a abrir esto. Y a primera plana, Language and Input, el primero, tocamos ahí. Y luego tocamos donde dice Language English United States. Luego está el 1, el primer idioma es inglés y tocamos el símbolo de más, Add Language. Y luego queremos añadir español o aquí hay otros idiomas que tú puedes usar en ese teléfono. Y vamos a seleccionar español. Que una vez que el idioma de español está seleccionado, vas a ver este mensaje, entonces... Si seleccionas la primera vez que dice Keep Current, esta opción, te pregunta que más vas a mantener el inglés todavía ahí. Y el segundo es Set as Default. Eso es inmediatamente el idioma va a cambiar. Entonces, por ejemplo, si por accidente seleccionas el Keep Current, entonces va a aparecer aquí así. Hasta aquí todavía tu teléfono está en inglés y para que se haga español tocamos donde están aquí las flechitas, lo tocamos en español y deslizamos y soltamos. Ahí se convirtió en el número 1, idioma principal. Entonces todavía no se cambia hasta que tocas aquí donde dice apply. Ok, y aquí ya el español se puso en el número 1. Ahora ya tu teléfono se cambió al idioma español. Okay, en dado caso que si seleccionaste dice Current o Set as Default, entonces automáticamente el inglés se borra y se pone en español todo. Y así, si quieres borrar el idioma inglés para que no estén ahí por accidente si llega a activar otra vez, tú nomás tocas donde dice arribita, donde dice eliminar, se pone así, tocas aquí y tocas eliminar otra vez. Y luego confirmas acá abajo y ya. Ahora sí, el español es el único idioma, a menos que tú vayas manualmente y lo añadas, ¿ok? Muchas gracias por escoger mi video, ayúdame a saber si hay una pregunta que tengas o otra ayuda. Y por favor suscríbete a mi canal para que lo tengas como referencia en dado caso que necesites otra ayuda en un futuro. ¿Okay? Muchas gracias, dale like y suscríbete y si gusta dejar donación, la información está en la sección de comentarios. Muchas gracias.